Estamos esperando esta condena de que, por casualidad, había un prófugo que se llama Luis Raúl Ponce. Y bueno, me capturaron en Junín en el año 2014. Estaba preso y hoy lo condenaron. Nosotros pedimos con la fiscal, después se aprende ese reportador y fiscal impecable, como todos los que están allá. Bueno, nosotros pedimos reclusión perpetua, le dieron reclusión perpetua por todos los años que hizo en esta época. Y también estoy muy contento porque pagó los años de la época de la dictadura. Para mí, este juicio también, porque este Ponce también estaba en el primer secuestro de Julio López. O sea que él se va en el carro cuando le secuestraron. Y bueno, de todo el pecado salió bien y nada. Sé que no me van a devolver al papá de mi hija, pero se hizo justicia. Bueno, yo no soy María del Carmen Verdú, soy la mamá de Omar Cigarán. Les agradezco a todos mis compañeros, a toda la gente que está acá, y en especial al colectivo Contra el Gatillo Fácil, que hace 4 años que está al lado mío, a mi esposo que anda escondido por ahí, a mi hija, a todos los que me hicieron el aguante. Y nada, pase lo que pase, como dijo Carmen, seguiremos en la calle, seguiremos en la lucha. Yo solamente quiero que Omar descanse en paz, que todos los pibes asesinados por la policía descansen en paz y que se dejen de romper la pelota de matar a nuestros pibes y que se dejen de joder de reprimir al pueblo como lo están haciendo. Así que nada, les agradezco de corazón. ¡Omar Cigarán! ¡Presente! ¡Omar Cigarán! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Todos los pibes asesinados por la policía! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Gracias. ¡Fuerza, fuerza! Buen día, compañeros, compañeras. Yo no les voy a hablar ni del juicio, porque todos ustedes lo presenciaron y saben qué se probó y qué no pudieron probar ellos. No les voy a hablar tampoco de las expectativas, de las ganas que tenemos de ver a este cana pudriéndose en la cárcel por el homicidio de Omar. No les voy a hablar tampoco del pibe que nos matan todos los días, uno por día, con el gatillo fácil, con la tortura, con otras formas de pena de muerte extrajudicial en cárceles, en comisarías, porque lo militamos también a diario, codo a codo, todos los días. Lo que quiero hacer acá, junto con Sandra, es volver a valorar, volver a resaltar la importancia de que estemos en la calle, acá y ahora, que estemos siempre, como hemos estado esta semana, el jueves, aguantando.
represión en los cortes durante la jornada del paro nacional, arrancado desde las bases a la burocracia sindical, como estuvimos el viernes bancando a los compañeros trabajadores de AGR Clarín, que en este mismo momento están levantando una enorme carpa para seguir el aguante afuera de la planta desalojada por la triple alianza antiobrera de esa burocracia sindical que no los banca, del aparato estatal que mandó un operativo, un ejército, como no hemos visto nunca en la vida, y por supuesto de una patronal que es la dueña de la mitad del país. Como estuvimos el domingo con los docentes en Congreso, reprimidos por la policía, con presos y con heridos, y como en este mismo momento, acá y ahora, mientras nosotros estamos en este corte, también tenemos que estar avisando que todo el que no esté acá vaya a la dirección de escuelas, acá en la ciudad de La Plata, donde en este mismo momento la policía está impidiendo que puedan acceder los compañeros docentes con su reclamo de la inscripción de los suplentes y están siendo amenazados por la represión policial. Cada una de esas luchas contra el ajuste y la represión es una sola. Es una sola lucha que tenemos que aprender a dar cada vez con más unidad y con más organización, porque sabemos los tiempos en que vivimos. Ahora nos amenazan con equipos de ultrasonido que nos van a reventar los tímpanos para dispersar las movilizaciones, con chorros de espuma estilo hombre araña que se van a solidificar cuando toquen los cuerpos y no sé cuánta tecnología marciana más. Y nosotros frente a eso, lo único...
casación. ¿Van a apelar al fallo? Vamos a recurrir en casación, obviamente. Hay acusación, pero los jueces se reunieron con gente de la policía. Se hayan reunido o no, eso a mí no me consta, hay quienes lo afirman. Lo cierto es que están actuando como lo que son, guardianes de la impunidad, de los perros guardianes de su clase. ¿Todos los jueces votaron en el mismo sentido? Hubo un fallo, un voto en disidencia, no sabemos todavía de cuál de los jueces. ¿Creen que estos fallos son justamente los que permiten, por ejemplo, que siga habiendo policías que realicen la misma actitud que realizó Walter Flores? Es una señal muy clara que se empalma con absoluta precisión con lo que dijo el policía del Ministerio de Seguridad, defensor del policía Flores en su alegato. Él dijo, Flores hizo lo que lo mandó a hacer el Ministerio de Seguridad y lo que la sociedad le pide. Lo que él llama sociedad es esa parte de la sociedad, la que se refleja en los editoriales de Clarín, de La Nación, pidiendo más represión o directamente diciendo que la palabra represión no quiere decir lo que dice. Gracias. En vivo, Carmen Verdú, luego de que fuera absuelto el policía que... Thank you.
todos mis compañeros, a toda la gente que está acá, y en especial al colectivo Contra el Gatillo Fácil, que hace 4 años que están al lado mío, a mi esposo que anda escondido por ahí, a mi hija, a todos los que me hicieron el aguante. Y nada, pase lo que pase, como dijo Carmen, seguiremos en la calle, seguiremos en la lucha. Yo solamente quiero que Omar descanse en paz, que todos los pibes asesinados por la policía descansen en paz y que se dejen de romper la pelota de matar a nuestros pibes y que se dejen de joder de reprimir al pueblo como lo están haciendo. Así que nada, les agradezco de corazón. ¡Omar Chigarán!